Nous rappelons à nos chers spectateurs que le programme du match et d'autres accessoires sont disponibles à la boutique du club. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada de fútbol, que también es una jornada de festejo para uno de los equipos porque, como sabrán, ya se aseguraron el ascenso a la siguiente división. Un logro que debe estar entre los más emotivos que ofrece este deporte, con una mezcla de felicidad, alivio y orgullo. Este grupo de jugadores está atravesando un momento soñado y hoy seguramente buscarán extenderlo con un buen resultado. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Paris Saint-Germain frente a Boca Juniors. Qué importante va a ser el aporte de Vicent Lizarazu, uno de los mejores laterales izquierdos de su generación. Un futbolista con una carrera estelar. Puede que no tenga ese estatus de leyenda como algunos futbolistas franceses de aquella época. No ha hecho goles memorables, ni fue capitán de su selección, pero sus logros son realmente envidiables. Y es un futbolista con muchas virtudes. Quizá más valorado por su aspecto defensivo, ¿no? Da la sensación de que su sector siempre estaba bien cubierto. Sí, y es una pena que su aporte en ataque no sea más frecuente. Hacía más goles antes de pasar al fútbol alemán. Y además es muy preciso en los envíos al área. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Messi, buen envío para él. Qué bien leyó el pase, corte providencial. Le pegó más. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Estaba solo frente al arco y, por supuesto, no falló. Fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad, no se entiende. Marcaron muy mal y dejaron al arquero totalmente expuesto. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Trippier. De Paul. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Pedri lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Tonali. Alaba. Aquí está De Paul. Pedri. La juega bien hacia adelante. Messi, está solo, tiene que ser gol. Distribuye por el costado derecho. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Pedri. Messi y el envío. Despeja el peligro, al menos por ahora.
Mitoma. Buena chance para la contra. Messi. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Haaland abre el juego y lateraliza el ataque. Magnífico lo que hizo. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Buen trabajo de equipo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Trippier. Haaland. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Messi. Le ponen el cuerpo. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Tonali gana el balón. Pita el árbitro, falta clara. Tiro libre. Pavar mete la pierna y gana la pelota. Messi. Messi. De Paul la aleja de su área. Casemiro. Mbappé que la controla. La mete Mbappé. Va rechazando con ese pelotazo. Varane. La tira larga cerca del área. Haaland. Adicional, un minuto. Rabiot recupera la pelota. Ronaldo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasajes de buen fútbol. Gracias a eso se va al descanso en ventaja. Boca Juniors se va al descanso ganando 1-0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Boca Juniors está ganando por la mínima diferencia. Mbappé. Casemiro. Lizarazu. Se la pasa al arquero. Martínez. Tagliafico. Tonali. Tonali. Gran pase. Adivinó la intención y se interpuso justito. Messi. Ahora saque de banda. No, muy flojo el pase. Rabiot. Boca Juniors sostiene el triunfo parcial por 1-0. Mbappé. La domina Rabiot. Pedri gana el balón trabando abajo. Y el árbitro la cobra, es tiro libre.
Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Pavar. Ronaldo y el balón. Abre el juego por la izquierda. Le nombre de spectateurs pour ce match, 71.649. De Paul comete una falta innecesaria. Para tener en cuenta, el árbitro finalmente amonestó al jugador por la infracción previa. O no escuchó la advertencia del juez o no le importó. Lo cierto es que ahora se gana tontamente la tarjeta. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. ¡Haaland! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Verdaderamente increíble. Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Messi. Así gana el balón, con inteligencia. El pase no prospera, están imprecisos hoy. ¡Metió el disparo! El árbitro no duda y señala el punto penal. ¡Qué gran oportunidad! Boca Juniors se pone en una situación complicada. Atención, changement. Decidido a patear el penal. Tiene que bancarse la presión, sin duda, claro. Momento importante de la jornada. Desperdició una gran posibilidad. No van a tener una oportunidad mejor. Muy mala ejecución. No pueden errar un penal así. Tagliafico. Recupera. Vuelve a tener la posesión. No, muy flojo el pase. La abre al sector izquierdo, buen pase. Muy bien jugada esa pelota. ¡Qué regalo, por favor! Pase al medio. Gana arriba, cabezazo. Lo vio bien, busca el pase.
Messi. Ronaldo. Lampard. Lo Celso. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Pavard. Lo Celso. Lampard. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Boca Juniors aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Alaba. Alaba. A ver quién va. Pasó muy bien. Gran oportunidad. Sin problemas la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Messi y el balón. Deja apagando el marcador. Messi. Centro al corazón del área. Guerreiro. Lo toca, sí, es falta. Temps additionnel, 3 minutes. La defensa está haciendo un escollo imposible. Pavard. Guerreiro. Qué bien lo vio, atención. Lampard. Decide abrirla por la derecha. Qué buena pelota le pusieron. Lo Celso. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Gran lección de fútbol hemos vivido, amigos del fútbol. Los jugadores hicieron una exhibición y se quedaron con la victoria. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Ese gol madrugador fue determinante. Les dio tranquilidad durante todo el partido. A partir de ahí, siempre estuvieron por delante del rival, en juego y en el marcador. Muy bien, llegamos al final.